Tranquilo, Ponciano. Nosotros no tenemos nada que ver con esas averiguaciones. Somos gente decente. Yo nunca he tenido problemas con la justicia. Nunca. ¿Y acaso lo he tenido yo? ¿O mi familia? Bueno, exceptuando a Pío Lamberto, cuando joven tuvo sus riñas y sus alteraciones del orden público con la soboria. ¿Y vas a seguir en los negocios? De algo tengo que vivir. ¿Te atreves? ¿No tienes miedo? ¿Qué miedo, Luciano? Hay que meter el cuerpo hasta donde se pueda, hasta que consiga el trabajo que me convenga. Y nada de construcción como quiere mi mamá. Esa tradición de familia conmigo no va. Edgardo tiene muy buenas relaciones. ¿No es así? Sí, sí, sí las tiene, sí. Pero ahora lo van a trasladar por un mejor trabajo. Ya la situación en mi casa no es como antes, Ponciano. Y el que se hunde es uno, que es el que está en el medio. Por eso tengo que seguir con lo mío. Bueno, ahí todavía tienes algunas piezas que puedes ir vendiendo. Eso es negocio chiquito. Chiquito. Pero mira que tú eres ambicioso, muchacho. Y la avaricia rompe el saco. Para negocios grandes hace falta buen dinero. Y buenos amigos. Sí, sí, y postores, quiero decir. Y los tiene, ¿no? Porque yo... O sea, no. Yo a usted nunca lo voy a abandonar. Usted ha sido muy bueno conmigo. Y eso lo voy a tener en cuenta. Valga que todavía los tenemos como tú. Que se ocupan de nosotros, los más viejos. Es hora de irnos. ¿Tú te vas a quedar trabajando? ¿En serio? ¿Tú vas a empezar a hacer eso ahora? Mañana no hay tiempo, Adelfa. No me creo. Oiga, ya los plomeros tienen listo todo el quinto piso. Ah, bueno, entonces mañana a primera hora hacemos la prueba hasta el quinto piso. Nos vamos cuando usted quiera, ingeniera. No, Chamizo, yo me voy a quedar hasta más tarde porque quiero terminar esto. Ay, entonces yo me quedo contigo, porque entre las dos todo va a ser... ¿Crees que lo voy a hacer todo yo sola? No, mañana tú te encargas de comprobar el listado que tenemos nosotros con el del almacén. Porque Adelfa y yo desde muy temprano vamos a estar con los plomeros. Mira, Chamizo, llévalas a ellas dos. No, a mí no me hace falta. Me va a llevar al arquitecto Carvalho. ¿Tú me dejas pasar, mi amor? Sí, sí, cómo no. Gracias. Chao. Manita. ¿De verdad no quieres que te ayude? Mira, que me entre un complejo de culpa así que... Lucrecia, vete, que tú no sabes lo que te espera mañana. ¿De verdad? Vamos, Chamizo. Hasta mañana, manita. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Come. Hola. Me atreví a llamar a tu casa y tu hijo me dijo que trabajaba hasta tarde. Ay, come. Después llamé a la garita y el custodio me dijo que estaba trabajando, pero no podía dejar la puerta sola. Come. Si nadie te lleva, yo te acerco. Cosme, Cosme, Cosme. Qué sorpresa me has dado. Necesitaba verte y decirte cómo te extraño. Vámonos de aquí, no seamos locos. Dale esto. Betty Bell,
la fragancia de la pureza. Te suplico que seas nuestra intermediaria también. Mire, Facundo, usted... En estos momentos, yo... El único contacto que existe entre ella y yo eres tú. Y necesito explicarle muchas cosas. Por favor, Taimí. Es que yo ya no voy por donde ella vive. Hablo por dos corazones desesperados que necesitan aclarar muchas cosas antes de su primer encuentro, Taimí, por favor. Ay, Facundo, no me comprometa. Mire que yo no tengo la cabeza para... Ya la tenés que bailar con alarico. Bueno, hazme llegar a ella. Búscame la manera. Esta Copa de Novatos, auspiciada por el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión, transmitida en directo desde el Combinado Deportivo San Miguel del Padrón, que dirige el profesor Celedino Vega, reúne a los mejores pugilistas de las provincias sabaneras, jóvenes prospectos que ya presentan calidad. ¡Mami! ¡Siéntate, vieja! ¿No vas a ver con nosotros la pelea? No. ¿Cuándo es que sale él, eh? No, han presentado a los bolseadores. Ay, peí, cuando le toque. Lucrecia, alabado, mi hija, ven que ese es tu hijo. Precisamente porque es mi hijo, es que no quiero ver que me lo machucan ahí en la televisión. No, manito, yo no estoy para eso. De velocidad para detener las embestidas de su fogoso rival. ¿Cómo viniste? ¿Y eso a ti te interesa? Yo no tengo gasolina, ni dinero para comprarla. Me quedo un poquito en el tanque que es para un viaje y es para ir a ver a mi mamá. Porque quién se va a ocupar de ella, ¿verdad? Desde que estamos con los problemas que estamos, ni un domingo hemos pasado con ella. Yo no puedo usar esa gasolina. No te justifiques, Edgardo. Además, yo no te lo pedí. Pero bueno, ¿cómo viniste? ¿En taxi? Por cierto, Mercedes. Mamá me preguntó que si también estaba disgustada con ella. Que si te vas a seguir ocupando de sus turnos médicos, de las medicinas, bueno, de las cosas que tú siempre has hecho. Yo le dije que no, que tú eras una persona agradecida. ¿No es cierto? También me preguntó por nosotros, cómo estábamos. Le dije que... ¿Qué le dijiste, Gardo? Es una anciana, Mercedes. Y es mi madre. No quiero que sufra por gusto. Yo creo que va a sufrir más cuando sepa que esto es definitivo y que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Para ti. No para mí. Caliéntame la comida. Chico, ¿tú no puedes calentar la comida en lo que yo me baño? Claro que no. Para eso estás tú aquí, Mercedes. Por el momento. Y aunque sin muchos golpes efectivos, Romero, te fue. Vale. Leander, por favor, explícale al compañero que le está saliendo un movimiento un poco sucio. Si no, empieza por los pies. Si no ubica bien los pies, no da la vuelta. Siempre empieza con el izquierdo hacia atrás. No me voy al frente. Atrás. Le da la vuelta. Después.
¿Dónde giro? ¿Y dónde giro? ¿Sobre? Adelante. ¿Y mi gente está atrás? ¿La volviste? Adelante la cueva. ¿Y no te sobra? Ahí, siempre de lado. Fíjate del lado de la cueva. Bien, 70 debajo del brazo, bien. Todavía tiene dificultades ahí. Este joven Lizardo Camacho pertenece a este centro deportivo donde nos encontramos. Luego de una...